Nos encontramos sobre la margen sur del Río Negro, conocido como Brazo Verde. Es uno de los sectores más concurridos, principalmente en la temporada de verano, dentro del área natural protegida Paso Córdoba. El Río Negro nace de la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, y fluye en dirección oeste-sudeste hasta alcanzar al Océano Atlántico. Las características del Río Negro ofrecen la posibilidad de realizar actividades náuticas, principalmente de remo, como kayakismo, SUP y flotadas, entre otros. En enero, el río es el escenario de una competencia de carácter internacional, siendo nuestra localidad sede de llegada y partida de una de sus etapas. En la costa del río se desarrollan especies vegetales como sauces, tamariscos, olivillo y álamos. También es el hábitat de aves acuáticas como el cisne de cuello negro, flamencos, garzas, gallaretas y variedad de patos, todos protegidos por leyes conservacionistas. Los sauces y tamariscos que predominan en esta zona brindan sectores de sombra para su uso recreativo. Por lo tanto, es indispensable su protección, evitando extracción de leña y fogatas alrededor.